¿Qué pasa, mi gente? Chicos, como todo el mundo pedía, aquí tenemos ya el Call of Duty. Y decirles que estoy jugando desde el PC con un emulador, por si alguien lo quiere, se lo dejo el nombre en los comentarios. Se llama Game Loop. Y no tienes que hacer nada, solo te descarga la aplicación y te instala el Call of Duty directamente. Inicias con Facebook y mira, ya está. O sea, tengo mi cuenta, la del móvil. Y decirles que acabo de empezar la Season 2. O sea, empezó ayer o hoy. O sea, a mí me salió que era hoy. Y bueno, tenemos eso, lo del pase de batalla. O sea, vamos desbloqueando. Lo que no, yo no creo que lo compre. A no ser que ustedes den mucho, mucho apoyo de que les gusta la serie esta. Bueno, la serie no. Que les gustaría que suba yo Call of Duty Móvil. Me lo compro, o sea, tiene un montón de niveles. Y cuando llegas, por ejemplo, al nivel 100, cada nivel que tú sumes te dan una caja. O sea, puedes llegar al nivel 200.000 que te van a seguir dando caja. Eso está bien, ¿eh? Así no, el que llega al 100 rápido puede seguir consiguiendo cosas. O sea, lo más tocho que te puede tocar es esto. Pues en el siguiente vídeo lo que hago es abrir cajas. Tengo aquí un par de ellas, tengo 4, 4, 8, 9. O sea, podría ser un abriendo cajas. Y me gustó, me gustó. Lo único, aquí es donde podemos comprar. El pase vale esto, el de 10. O sea, vale $10. Que son 800 CP, que es lo que te cuesta el pase de batalla. Y luego aquí los diferentes precios. Creo que en euros es un poquito más. Aquí me aparecen dólares, no sé. Y poco más, chicos. Vamos a darle una partidita al modo zombies, que es lo que iba a subir yo. Y aquí donde dice Normal Rey, o sea, oleada normal, podemos conseguir estos dos recompensas de armas. Luego en Hardcore podemos conseguir este tío o este. Pero son esquemas. En plan, tenemos que conseguir. Si este te pide 100, pues tenemos que conseguir los 100 esquemas para hacer al tío. Y esta ya es a ronda. Aguanta todo lo que pueda y ya está. Pues vamos a hacer esto una vez normal. A decirles que estoy jugando desde el PC. Y no sé cómo es la movida. Pero va súper fluido. Ojalá hubiera sabido esto antes. Desde el móvil no puedo grabar el sonido del juego. Entonces, mira, del PC, sí. Vale, está bien. Esa R recargamos. La V el cuchillo. Con la C nos agachamos. Ah, está bien, está. Mira, pues para jugarlo en PC, no está mal, ¿eh? O sea, y la gente esa estará jugando en móvil, lo que digo yo. O sea, va bien, pero hay que bajarle la sensibilidad. Y cambiarle los controles. O sea, le cambio los controles. Porque si yo le doy aquí a control, que es donde me agacho yo siempre, se me pone el menú. Y ya abrieron aquí. Bah, sí, da gusto. Vamos a abrir la caja. La caja importante aquí. Déjame abrir. A la F. A la F. Y a la F se coge. Yo. Vale, aquí da igual que tú le des una vez como 20. O sea, dándole una vez ya dispara todas esas balas. Mira, mira, mira. Una vez le voy a dar sol.
sé que me gasta la munición en nada. No creo que es porque el arma es así. Y esto otra vez. ¿Verdad? Las primeras oleadas son facilitas. Nosotros vamos aquí tranquilito. Y otra cosa, mira, aquí tenemos, por ejemplo, este. ¿Esto qué es? Son bonus points. Y aquí podemos comprar, o sea, esta te hace recargar más rápido, esta incrementa el daño. La otra te incrementa la salud y así. Son como mejoras para ti. Luego tenemos las bebidas. Bueno, el que esto es más bien para el que no haya jugado nunca, que es raro. Raro es que no haya jugado Call of Duty. O sea, te matan de tres toques, te caes al suelo. Tienes vidas infinitas. Mientras tu equipo esté vivo, puedes seguir tú jugando. Pero si caen todos a la vez, se acaba la partida. Y tienes tres, o sea, tres vidas para empezar con las mismas armas. O sea, tienes tres posibilidades de morir, volver a aparecer gratis con tus armas. Vale, ¿qué queda? Ahora empieza otra vez la partida. Pues vamos a mejorar. Por ejemplo, este incrementa el daño. Joder. Vamos. Mira, para ser de móviles, que está increíble. O sea, estoy jugando en PC y me va súper fluido, se ve bien. El perrito. Y... Voy a comprar otro. Y ahora me voy a comprar la bebida. O sea, la bebida que había aquí, que abrieron. Vamos nosotros. ¿Aquí qué hay? Cherry, mira, esto es buenísimo cuando hay muchos enemigos cerca. Sí, por ejemplo, mira, ese está cerca. Cuando sale el rayo, lo aturde. Se quedan todos ahí quietos y te da tiempo de escapar. Mira, a ver. Esa habilidad es buenísima. Buenísima, esa sí me gusta. Bueno, en realidad todas, o sea, recarga rápido. Cuando te vienen montones, fundes el cargador, te lo recarga y así. Y luego la que hace falta sí o sí. Mira, ¿ves? Le tiró el rayo y los deja tontos ahí. ¿Ves? Ahí está, lo aturde. Y me voy a ir de aquí. Ahí. Coge eso, mira, ves, hay que lo matar. Voy a revivir. Voy, amigo. Ahí está, así no pierde vida y no gasta fichas y tiene sus armas. Ahora me hace falta algo más. Ahí vamos, vamos. O sea, en cada puerta que abras tú hay una bebida diferente. Pues tienes que
O sea, que te toquen las mejores al principio o abrirlas todas. Aquí abro yo. Esta es el Daikiri. Daikiri es como casi todas a la cabeza. O sea, si das a la cabeza, haces más. Sea, y te apunta solo también. Cuando tú pones la mira a esta, te apunta solo a los hombres. Ahí está. Pues ya vamos a acabar, queda un zombie. Ya pues está súper fácil. Bueno, también esta es la ronda normal. Luego tenemos la difícil, la hardcore. Y luego de la hardcore está la de oleada. Que eso ya es más locura. O sea, yo llegué a la 15, creo. A la 15 o por ahí. Abre, abre tú que tienes un montón. Mira esto, recarga rápido. Me faltaría el Juggernaut. El Jagger. Vale, aquí no es. Allí tampoco. Aquí. Tengo 4 segundos. 3, 2. No me dio, no me dio tiempo. O sea, el Juggernaut lo que hace es cuando te dan los enemigos, te quitan menos vida. O sea, puedes aguantar más. Y ahora aquí divertidísimo. Aquí la clave es coger. Creo que hay un bazooka. Creo que hay un bazooka por ahí. Mira, ve, es. Ahí está. Ahí está. Vamos. Mira, otro bazooka. Quito. Esa es otra. Es muy importante subir las habilidades de daño y esas cosas. Porque mira, casi ni los mato. Un cargador entero para. Eso sí, tenemos vida infinita. Y me está siguiendo porque veo el punto rojo. Ahora que se quede con él. Prepárale. Inmune, solo le podemos dar donde le vaya quitando vida. Que es en la cola, creo que es en la cola. Vamos, vamos. Y esas cosas, las pirámides moradas, eso hay que romper. Corre, corre, corre. Me está siguiendo, ¿no? Venga, voy a revivir. Burro. Vamos, señores. ¡Yugo! Es que le vi el careto del zombie. Aquí es correr, correr. Y cuando lo tengas de lejos. Porque ese zombie o sea, va debajo de la tierra y te puede coger en nada. Un segundo y ya está muerto. Ahí está.
Aquí es muy importante no morir todos. O sea, puedes morir tú, pero que queden los demás. Señores, me voy. Corran. Joder. Me están dando por todos lados. ¿Sabes qué es lo malo? Que te apunta a lo que él quiere, no a lo que tú. A lo que quieras tú darle, mira. Yo apunto y me apunta directo a un zombie. Mira, ve. O sea, yo no te, solo estoy pulsando el de disparar. Y se mueve solo, mira. Va directo a los enemigos. Ya está bien. Vale, queda poquísimo. Queda poquísimo y una por mí. Vámonos. Muérete ya. Eso está muerto. El bicho feo es. Uy, uy. Mira eso. Esas cosas que salen con látigo, eso te quita vida cuando pasas tú por al lado. Entonces es mejor romperlo cuanto antes, mejor. Ahí está. A lo mejor ahora no, la dificultad fácil da igual, pero la difícil. Ahí está. Easy. Ya está super easy. ¿Qué pasó? Control. Vale. Joder, en PC se nota la diferencia. O sea, vacilas a los zombies. Me voy a meter un vicio ahora al Call of Duty desde el PC, o sea, el Call of Duty móvil. Increíble. Va súper fluido, se ve increíble. Se los recomiendo descargarlo. En móvil, no tanto, pero en PC, porque yo te, o sea, en lo que juego yo es en PC, pues en PC es increíble. Mire, me acaban de dar. O sea, vamos consiguiendo fichitas de puzzle. Y cuando tengas todas, pues lo canjeas por lo que sea. Mira, ahora hicimos todo esto. Pues de lujo. Vale, o sea, tenemos tres, o sea, tres veces en cada uno de estos para conseguir las recompensas. O sea, en estas dos podemos decidir si jugar tres partidas aquí. Intentar conseguir o sea, abominación, una AK y una SM10. O jugar esta, que es lo mismo, pero nos puede tocar esto o esto. Y luego en su survival igual. O sea, las que más cosas te dan son estas dos. Ahora vamos a jugar una hardcore. En móvil me quedé. O sea, 40 de vida le quedaba al monstruo. 40 de vida solo. Y perdí. No, yo creo que hasta menos de 40. Le quedaba nada. A ver si el equipo es. Somos dos personas. O sea, reparamos, ya conseguimos flash de punto. Y ahora falta los zombies. Joder, y no le daba. O sea, tienes que estar cerquísima para darle con cuchillo. O sea, el tío tiene que estar delante tuyo y decir, ay, acuchíllame. Vale, aquí
debajo de la ronda que vamos, te aparece cuántos zombies te quedan. O sea, quedan 7. Así te da la idea de cuánto te queda. Y si quieres, puedes dejar al último zombie para lootear todo. En plan, dejas un zombie. Y como es solo uno, no tiene mucho problema. Pues tú vas co y coges y te vas chetando. En plan, te compras armas, cofres. Y luego cuando estés chetado lo matas y empieza la otra partida. Y ahora lo que hago yo es la cajita que ya tengo para comprar. Y me la voy a comprar 2 veces. Vamos, láser. Esa es, que lo sabía. Buenísimo. Ahora sí, la láser la guardamos para el final. No sé qué cogí. La máquina de muerte. Vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Joder, me acabo de chetar de una manera. O sea, compré 2 cajas. Compré 2 cajas. Me tocó láser. Esta arma que está chetadísima. Y encima conseguí otra vez esos puntos. Me voy a comprar esto. Y me voy a comprar el de incrementar daño. Ah, no tengo. Necesito 200 puntos. Córrele. No, mira, eso es mejor no cogerlo. O sea, primero. No. Burro. Eso en plan lo podemos dejar. Mira, esto lo tenemos. Incrementa el daño. Pues lo subimos a full ya. Y aquí igual. Bueno. Y aquí, como vienen los perros y nos van a dar munición, por lo que hacemos la láser. Saco la láser. No, 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 espérenme. Joder. Vale, ahora ya no hace falta. Queda un perro. Ahí está. Y ahora cogen la munición, ¿ves? Y nos chetamos otra vez. O sea, la láser es para dejarlo cuando te veas muy, muy, muy apurado como ahora. Es que casi me la hace. Mira, esta, por ejemplo, yo no la quería. No sé por qué se compró. O sea, esta, mira. La subimos. Y luego compramos. Este, mira, incrementa el HP del jugador. Ahí. Vos, como escape yo de aquí. Ahí. ¡Das! Me cago en. Es que me hicieron el lío, bien flash. Bueno, que ahora puedo. Voy a gastar una ficha. O sea, no quiero perder la láser. O sea, no puedo perder. Y ahora lo que hago es. Recargo y me echo a munición. Sea, tuve un fallito ahí. Lo que voy a buscar es aquí, Cabriel. A ver si está el. Es como armadura. El Juggernaut se llama. El Jagger. Ahí. Ábrele, ábrele. Míralo. Esto aguanta más toques.
Oh, no. Ahora sí me pueden dar, mira, dame. Bueno, no, por si acaso. También les digo que los zombies, joder, son zombies o ataque a los titanes. Dios mío. Vale, pues mire, ya tenemos eso. Ahora cogemos y nos vamos. Es un montón de importante la bebida esa, la roja. Pero coge esto, Bob. Ahora voy a otra puerta. Esa la abrieron. Venga, esa también. Pues vamos y hacemos lo mismo. Compramos la bebida. O sea, la bebida que esté ahí. La compramos, nos chetamos más. Y así cada vez. Ahí está. Esta es para recargar rápido. Y no me queda munición. Y bro, te van a matar. Muévete. Ahí. Quítate, quítate. Yo. Se me quedó. Cuando apunta, se queda ahí trabado. Joder, necesito montón comprar. O sea, que me incremente la vida. Y chetarla al máximo. Ahí está, y esta. 3200, bueno. Y aquí nos compramos esta. Ya se acabó la munición, pues compramos otra. A veces es mejor las armas de las paredes. Mira, mira. Joder. Vale, pues voy a mejorar a full la última habilidad. Y aquí, cuando nos sale esto que dice Buff Upgrade, que me imagino que les aparecerá en español. Y casi me mata. Podemos, o sea, subir un punto más en una habilidad al azar. O sea, te puede tocar que te toque en la que tenías tú hacer más daño. O en la que tienes conseguir más vida, pues te puede tocar una al azar. Y yo lo que voy a hacer es ir. Me pongo la láser y aquí voy. Que eso está cortadísimo, más flojo. Flojele. Vale. Esa es. Ahora cogemos el bordo. Ahí. Aquí tienes que ir como haciendo un rebaño. O sea, el rebaño de las ovejas. Y te van siguiendo todos. Tú te los traes a tu terreno. Aquí quedaba el último de la clase. Pues ahora sí, haces así, te das la vuelta y. Ya, chetarte a punto. Y siempre hay que mirar para atrás para que no te dé. O sea, no te quedes sin salida. Joder, es que soy un profesional. Soy un profesional, no, estoy jugando en PC. En el móvil ya te digo yo que.
que hubiera muerto, vamos, rapidísimo. Vale, quedan tres, ¿no? Sí, tres ronditas, chicos, vamos. Tres rondas que me tiene loco. Esos tíos, los eléctricos, son unos tocapelotas. O sea, te van tirando bombas azules de electricidad y luego se teletransportan y vienen a por ti. Pero el tío no sabe que yo voy a hacer esto. No, sí lo sabía. Vale, me cojo esta que es Steaming Up, no sé lo que es. Mierda, y cerré aquí. Tengo miedo. Yo es que cerré ahí, qué tonto que fui. ¿Dónde está el tío? Venga, muérete ya. Ahí está. Yo casi la cago total. Chicos, perdón si sale el gameplay así, pero. O sea, como lo grabo, lo subo. Si no, imagínate tú las horas de edición que tengo que meterle yo para arreglar los fallos. O sea, hasta cuando hablo me trabo. Para yo recortar eso después, vamos. Me pueden dar las uvas. A ver, el compañero tiene tan apuro. Como saque la láser, vamos. Que la saca para enseñar y no dispara. Muérete ya, bro. No, la tontería está difícil, ¿eh? No, aquí ya no, nada. Oh, sí. Una de estas al azar. Me subió en ataque. Increíble. Vale, quedan dos rondas y llega el jefe. El jefe final, vámonos. Que lo fundo, lo voy a fundir con la láser. La láser la estoy guardando para pa el jefe solo. Y de momento con la escopeta vamos bien. Ahora activo esto aquí. Ahí está. Mira. ¿Tú te piensas que las balas me las regalan? Los zombies estos. Mira que no mueren, tío. Joder. Vale, aquí nos damos la vueltita. Cogemos distancia, recargamos. Y seguimos. Esto es así, hacer manada, disparar ahí. Al que pille, pille. Y nos movemos. Y aquí les hacemos la. El lío, ¿sabes? Se creen que tú vienes por aquí, pero en realidad le das la vuelta. Uy. Y aquí igual, vamos. O sea, cuando se dispersan y te vienen de todos lados, eso es lo peor. O sea, ahí vas a perder seguro. Pero si los tienes así, mira, en rebaño, súper fácil. Y siempre tienes que mirar, o sea, la espalda, no la puedes de. Mira, ves, venías a ti por la espalda ya.
Vale, ahí que había. Algo había ahí. Bono. Quedan 17, 15, 13. Joder. Vete ya, ahí está. Quedan 6, quedan esos 6 que le quedan a ellos. Yo lo que voy a hacer es comprarme munición de la escopeta. Y me compró una de estas aquí. Y me subió, ¿eh? En ataque, toma. O sea, el ataque yo creo que es lo más importante. Los zombies tienen 3000 de vida. Y tú tienes 10. Y no lo matan todavía. Mátalo ya. Y el tío tiene 20000 puntos guardados, ¿para qué? Que me lo explique, 20000 puntos. Yo voy a hacer truquito, o sea, voy a hacer manada y luego le. No, les voy a activar esto. Que está. Y ahora voy haciendo manada aquí. Les hago el lío aquí en la vuelta, ciclista. Y me he dado cuenta que no he gastado ni una bala de esto que es. Ya lo tengo. Pero se nota que estoy haciendo más daño. O sea, antes me costaba un montón, ahora me cuesta la mitad. Y esto podemos comprar también. Te va a salir una moneda aleatoria que es una habilidad. Esta es, produce atracción. Ataca a todos los zombies. A ver, vamos a hacerlo. Le damos a la Q. Bueno, en móvil... Le darías a la tecla que sea. En PC me dice así, a ver. A la Q. Y ahora me siguen todos a mí. Creo que es hora de... De sacar el las. Para celebrar. Tienen una de vida. ¿Qué vamos? Vamos. No, es que el láser... Ah, claro, el láser luego se me hace infinito. Mira, mira, mira. En verdad, sí voy a gastar. Sí, después la voy a tener infinita. ¿O no? Lo que voy a hacer es que me sigan, voy a la pared, compro munición de la escopeta y ahora ya empieza la otra partida. Y esta escopeta es buenísima. Y aquí voy a comprar otra de estas. ¿Y por qué no me da para una más? Bueno, no, sí me va a dar. O sea, en daño tengo ahora mismo 80%. Ahí está, quedan 5. Y me da para comprar otra más.
Aquí está igual. Mira, o sea, aquí en ataque tengo 80%. En incrementa el daño después de matar un enemigo. Vale. Y el HP del jugador, o sea, la vida, en 60%. Me faltaba una bebida. Y si apuro, 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 no, ya no me da. Compré todo, compré todo. Así está bien. Así está bien. Ahora nos toca el jefe final. Lo matamos y a ver qué me da la caja, ¿te imaginas? Algo legendario. Entonces sí. 2500 una ficha. Se me parece caro. Y nada, chicos, lo dejaría ya por aquí. O sea, matamos al jefe final. Si sí, lo matamos. Y poco más. Quedan 19 segundos. Ah, pues voy a aprovechar estos 14 segundos para decirles que pongan mi código UNXPLATIAN. Y que si les gustaría que yo siga jugando esto, 40 minutos llevo. Flipa. Bueno, tendrán ahí esos 40 minutos, recortaré, yo creo. Que si no, 40 minutos es mucho. Vale, en teoría ahora al tener yo la láser tiene que ser easy. O sea, tiene que ser super easy. Y el tío es más feo que... tienes láser, olvídate, ¿eh? No, en las rondas facilita, vale, en la normal. En la normal digo. Wow, mira eso, se le está bajando la vida de 2000 en 2000. Vale, ahora es inmune. Daño 40, me dice. Vamos, ese tío está muertísimo. Joder, me encuentro a todos los zombies de espalda. Vamos, vamos, ese tío está muerto. Ahora queda una ronda más, que es inmune. Una rondita más. Hay que romper esa calle. Y correr, correr, correr. Joder. Que vaya, está muerto, está muertísimo. ¿Sabes? Acuérdese, en enlace, importante. Y lo voy a matar yo. Sí, ¿no? Ay, que ahora le queda la vida. Mierda. Y yo estoy feliz. Joder. Vale, ahora sí ya. Vamos. Le queda nada más eso, esa vida. Y yo aprovecho para matar los zombies. Aprovecho para reventar eso.
¿Ves que si no sale la planta esa y eso? Se te hace daño. Y las calaveras azules igual van hacia ti, mira que... Dios, monstruo este. Déjame en paz. Yo creo que soy el único que está rompiendo esto. Fácil, pero como no tengan todos láser, tenemos dos personas, tenemos láser, y estas plantas, mira, son, le quita un montón de vida. Vamos, 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 que lo mato yo, ¿eh? Le queda un cargador de láser. Esa es buenísima. Increíble. Pues aquí la otra vez perdí. Pero esta vez buenísima el equipo. Buenísima, buenísima. Chicos, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Si les gustaría que haga yo una segunda parte. O sea, jugando con ustedes a lo mismo, pero con ustedes. Pues déjenme en un comentario. Comentario, un like, se suscribe y qué más, y nada más, no hace falta que hagan nada más. Ay, sí, dejar un like para saber yo que quieren más. Aunque yo jugaré. Empecé, está brutal y me va fluido. Y ahora a ver qué nos toca. Ojalá, naranja. Míralo. No, que me tocó tres pies. Está bien. No sé cuánto me hace falta, pero yo creo que está bien, ¿no? Vamos a ver. Voy a revisar cuánto me hace falta para... O sea, para canjear por el tío S. ¿Dónde es? No, ¿dónde es? Ah, aquí, es verdad. Vale, son 100. O sea, tendrías que meterte un vicio. Que vamos. Pero mira, este por ejemplo, sí me gustaría conseguir. Y es 20 solo y está guapo. Pues venga, en el siguiente vídeo abro todas estas cajas. ¿Qué nos puede tocar? Mira, nos puede tocar el tío ese, nos puede tocar esto. Me esperaba más cosas. Mira, con que nos toque el tío este, vamos bien. O sea, que nos toque alguien diferente que no tenga yo. Y aquí nos puede tocar esto, por ejemplo. Nos puede tocar crédito. Que lo más seguro que nos toque es 100. 100, segurísimo. Y esto es revive coin. Ah, y con esto puedo revivir a personas. Pues ahora sí, chicos. Espero que les haya gustado. Que me dejen un yeah my body. Y poco más, poco más. Chicos, un saludito, nos vemos. Adiós.